Me da miedo cuando sale, sonriendo para la calle, porque todos pueden ver. ¿Tú qué será mi culpa? Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. El regreso siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas. ¿Existe alguien que sea perfecto en redes sociales siendo actor, actriz, director, lo que sea? No, no existe, es imposible. Cariño, es imposible defender a los animales a la vez que la ropa, a la vez que el feminismo, a la vez que estar en contra del machismo, a la vez que respetar y luchar contra la gordofobia y luchar contra... Es imposible, es imposible. Intenta aportar lo mejor que puedas al mundo de la manera menos hipócrita posible. Todos somos hipócritas en cualquier situación. Y eso pasa con el feminismo. Estamos hablando del feminismo, estamos luchando por cosas y de repente te encuentras tú en una situación en tu casa y te das cuenta de que estás haciendo un movimiento totalmente machista y repugnante y dices, ey, ey, un momento. ¿Sabes qué está pasando? Y entonces ahí pues te tienes que construir un poco de... ¿La crítica recurrente cuando se quieren putear? Sí, yo creo que sí. De todas formas nos pasa a todas las tías. O sea, toda la tía que esté expuesta en internet, yo creo que pasa. Pero si ya tienes algo un poco diferente, que ya puede ser, yo creo que por parte de Inés que esté delgada y en mi caso ser gorda y subir... realmente tú te metías en cualquier hilo, daba igual qué persona fuera, o sea, qué mujer fuera, porque eran mujeres, no, yo no encontré hombres. Eran todo tías criticando los cuerpos, pero que yo he leído cosas como es que tiene los hombros que no le pegan con la cabeza. Wow, ¿cómo llegas a esa reflexión? ¿Cómo llegas a la reflexión de que los hombros no pegan con tu cabeza o que tienes los brazos muy cortos? Pero ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Está muy delgada. No solo ponerlos, porque creo que decimos esto de, oye, nunca he puesto un comentario a nadie de qué sucio tienes el pelo o qué gorda estás o qué flaca estás, come más. Pero sí lo haces en casa, ¿vale? O sea, esto como que lo hacemos más los comentarios en casa. Yo creo que hay que trabajarlo desde... Es muy, muy, muy dañino para la gente joven. O sea, yo recuerdo las revistas que siguen existiendo cuando tenía 12 años de, hablando de la celulitis, mira lo que acaba de pasar con Blanca Suárez, que me parece una absoluta vergüenza. Me he alimentado de... O sea, yo he crecido con esas todas, opiniones. Todas. ¡Qué asco! O sea, ahora va una amiga a la playa o voy yo... Tienes celulitis y estás con... Dios santo, ya ni te sientes si eres gorda. Si eres gorda en la playa, eso es un combo repugnante. Pues de repente el otro día llaman a mi casa y me traen este paquete con un montón de chanclas nuevas y un montón de juguetes para que Uli no se coma mis chanclas, a ver si lo pillas, chaval. ¡Ay, qué emoción! Vale, y me han puesto estas que me parecen ideales. Luego estas son como las negras que se comió Uli, pero en un color como granate metalizado, precioso. Y unas azules básicas.
Y mira, ven a abrir tus regalos. Bueno, le han puesto esta pelota, eso que son unas chuches para él, un hueso y un frisbee que no tiene pinta de que se lo vayas a lanzar y te lo vaya a devolver. Y esto se han puesto. Escucha atentamente. Querida Mary, ya hemos visto que Uli se ha vuelto a comer tus hawaianas favoritas. No te preocupes.